PEGI 18. So, the Chad Council sends only one horseman, even to the past. No, this visit is unsanctioned. In fact, no one knows you're here. But sometimes, the hero dies in the end. Ask your brother. After all, either way, it will be quite a show. ¿Y qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Corjuegos y con el excelentísimo placer de traeros otro capítulo de Darksiders. Bueno, espera. Vamos a continuar. ¿Qué teníamos que hacer? Esto... ¡Wow! A ver, vamos a ver. Tenemos... misión principal, el fuego a la montaña. Secundaria, el guerrero hacedor. Si está, hay que derrotar a Zane. Eso cuando volvamos le pegamos dos hostias. Objetivos perdidos. Este... Joder, macho. Me voy a quitar al final despertador a las 9 porque me toca los cojones más no poder. Me voy a quitar al final. Empieza a vibrarme la pulsera y me molesta. Vale, objetivos perdidos. Karn te ha pedido que recuperes la bandeja de plata que perteneció a... que perdió en el caldero, perdón. Uf, se está más dejado levantar, ¿verdad? Vale, ahí no puedo entrar, ahí tengo un cofre. Ahí no puedo entrar, ahí tengo otro cofre. Bueno. Pues debe ser uno o dos, ¿no? Muerte. Usa. ¿Qué había que hacer aquí? Ah, es verdad, era un puzzle esto, ¿no? Dije, ah, mira, qué tal, qué cual, un puzzle, qué bonito. Vale, sí, tenemos que entrar ahí, para eso hay que hacer eso de ahí, para eso hay que romper eso de ahí con las esferas. Ahí está. Ahí está, sí, señor. Toca, chaval. Toma. Uf. A la mierda. Vivo tipo. Usa. Vale. Ahí tengo dos pedrolos. Para ahí, ¿no? Vamos. Uf. Vale. Uno, tío. Uno en el agujero. Ahora falta el number two. ¡Ah! Oye, ¿qué pasa? Ah, vale. Vale, vamos. Uf, ish, uaza. Muerte no tiene suficiente fuerza como... ¡No me jodas! Y ahora como va... ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Ah, coño! ¡Que se pueden sacar con esto! Vale, yo aquí mirando, dando vueltas como un gilipocha. Vale, 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 vale. Que se me va la... Que se me va la bola. Que se me va la bola. Vale, buah. Qué fácil eres yo aquí comiéndome la olla, tío. Madre mía. Es que tengo ya una edad. Es que me ha resultado extraño. Estaba ahí, digo, es que es raro, me falta algún elemento, falta algo. Y no sé por qué, he dicho, va, voy a tirar el petardo. Y mira tú, que he acertado. Tío, qué raro, me falta un elemento, me falta un elemento. ¿Qué es lo que me falta? Y yo, ya está. Apañado. Pero otro canto. ¡Obo! Te regalo la pelota. Para tú. Porque te love you. Vale, ahí. Us.
Vale, a ver, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos a darle vueltas, vamos por allí. A ver, ahí está. Eso, muy bien. Las dos metidas. Es lo fácil que era, tío. Es que uno no puede jugar medio dormido. Pasa lo que pasa. Ahora, abierto. Y por mí. ¡Oh! Tengo la gran llave. Vale, pues esto aquí ya está. ¿Qué es lo que había que abrir, tío? Ah, mira, ya tengo la llave esta aquí. Vale, bueno. Pero sigo preguntándome, ¿cómo coño llego ahí? Según esto es por ahí, pero no se puede abrir, tío. Uf. Bueno, ahora lo veremos. ¡Hala! ¡A la boca, chaval! ¡Buah! ¡Hasta el fondo! ¡Hello! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! ¡Hola! ¿No yo? ¡Hala! ¡Ey! Mira aquello. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Aquí levantamos algún tipo de puente. No, es una marmita. Que hay que cogerse y dar vueltas sobre ella. Debería continuar. Pero claro, tendrá un tiempo, ¿no? La marmita. Y aquí no puedo acceder porque tengo esto. Sí que tiene un tiempo, tiene un tiempo, tiene un tiempo. Es que... Joder, sigo... Tengo metido en la cabeza el plataformeo con guerra, tío. Cago en la hostia, qué rabia me da. Ay, no me acuerdo que hay que darle al LT, no me acuerdo que hay que darle... Joder. Qué buena madre. No pasa nada, no pasa nada. Vamos, venga. Esa es la primera, será la segunda. Bien, no te quemes, chaval. Vale, entonces yo hago así y hago así. Ya está, súper fácil. Pasa que me rayo y ya está. Entonces estoy sobao. Y luego como vuelvo. ¡Luego como vuelvo! Joder, hermano. Joder, cuánto ruido, ¿no? Vale. Ahí hay un cofre. A ver. Y aquí no hay nada. Pues nada, a ver. Derecha. Izquierda. Izquierda. Uf. Vale. Algo por detrás. Nope. Ah, la plataforma. Vale, tal cual. Vale, que no la había visto. Que está muy oscurito. ¡Ey! De las que explotan. Vas a hacer boom. ¡Oh! ¡Qué malote soy! Espérate. Vamos a jugar. Puedes viajar rápido hacia una ciudad a comprar suministros desde cualquier mazmorra y vuelve donde dejaste, ¿no? Usando back en el mapa. ¿Eh? Nivel 2, viaja rápido. What? No me he enterado yo. No me he enterado. Eso del viaje rápido no me he enterado. Bueno, de todas maneras me la pela. Viaje rápido, no, hombre, no. Eso es para más adelante. Joder, me lo texto. Puedes viajar rápido a una ciudad para comprar suministros de cualquier mazmorra y vuelve donde lo dejaste usando las...
Sandoras, ¿qué? Háblame, mira la bandeja. Háblame. ¿Qué me... ¡No! Vale, usando los puntos de ruta de mazmorra, pulsa back para el mapa del mundo. Vale. O sea, yo hago así. Y le digo, quiero irme a aquí. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! Que no tengo por qué pegarme el pateo. ¡Ah! Vale. 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 Ok. Thank you. ¡No! Ahí me caigo. Si es que soy el puto crack, joder, sí. Soy el puto crack. Vale, sí, me dejes en paz con el carterito, ya me he enterado. Ya me he enterado. Vale, tengo que. ¿Qué tengo que? Tengo que bajar, ¿no? Activar la palanca aquella. Yo quiero matar a uno de estos con la bomba. ¡Que te he dado, gilipollas! Bueno, tengo que bajar, ¿no? Tengo que volver a subir esto, cagando hostias, venirme aquí arriba, hay que hacer muchas cosas. Sí, vamos, va. ¡Hola, capullines! Es mía. Gracias. ¿Qué es esto? Defensa, daño arcano crítico. Arcano crítico. No, tío, eso es mucha caca, ¿no? Estas horas que llevo, 12-9. Hombre, o me das daño de PS o no me des nada, tío. ¿Para qué? Vas a darme una mierda. Vale, ahora como... Ah, sí, claro, por aquí. ¿Ahora cómo? Pues por aquí, chico. ¿Cómo va a ser? Ay, Dios mío, qué empanado estás hoy, tío, ¿verdad? ¡Hostia, cabrón! ¡No! 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 Gracias por respetar el tiempo. Te lo agradezco mucho, en serio. Defensa 21. Pasa de la putada, es que ahora he perdido tiempo. Espera, voy a esperarme. Qué poquito dura, ¿no? A ver, voy a darle otra vez. No me empujes. No me empujes, ¿eh? No te me pongas borde, que te debe todos hostias. No llego, ¿no? No. No llego, ¿eh? Ni de coña, vamos. No llego ni de coña. Tía, ¿cómo lo hago entonces? ¿Desde arriba? Pero es que desde arriba no lo he visto yo, ¿eh? Uf, ¿qué más se me está dando hoy esto? Yo es que no veo la opción, ¿eh? No, es que tampoco hay paredes lisas. Dices, no, hay una pared lisa, tal. Ay, va, joder, tío. Nano, es que hoy estoy empanado, pero que es increíble, te lo juro. Hoy estoy empanadilla. Empanadilla estoy. Us. Vale. Ya tengo la bandeja. Bandeja for me. Bandeja oficial.
Es bonita, ¿eh? Fuera de coñas. Uno de los tesoros perdidos del oficial aprendiz de esta bandeja tiene un gran valor sentimental para Karn. ¿Cómo era? ¿Cómo el chico era? ¿Cómo se llamaba Karn? El cachorro. A ver, sí, darme potis, tío, porque no es plan. Hola. Uy, no, ya me han cerrado la puerta. Bueno, esto no suena bien, ¿eh? Esto suena de perro rabioso. Hostia, ¿estoy vacunado? ¡Oh! Madre mía. Garn, golem de piedra. Hola, capullo. No quieres ser mi amigo, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. Us. ¡Us! Vamos, chaval. ¡Hostia, que me ha matado! Ah, no, menos mal. No, 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 tío. Toma, capullo. Hostia, ¿qué ha pasado? Que se inmola el cabrón. Joder, tío, muerte. Qué de por culo que te dan. Joder. Me gustaba más el mazo, ¿eh? He fallado encima, ¿no? Ah, no, dedo, menos mal. Vamos, guarra. Joder. Ahora. Hijo de puta, ¿cómo se autoinmola el cabrón? Eso de esquivar hacia atrás es una mierda. ¡Hostia! Me he acojonado. Y de algo todavía no era. Joder, tío, guerra. Ahí digo, muerte. Que ya os cambio los nombres. Hay tantos hermanos por aquí. Ahí, ahí, ahí. Encima me mata la explosión. Ay, qué joder. Uy, ya eres mío. Cuidado que explota. Cuidado que explota. Uy, vale, cabrón, ¿no? No, uf, que me suca. Oh, hijo de puta, muere. Por lo de antes, mariquita. Con saña, con saña. Con saña. Vengador oscuro. Esta arma perteneció a un guerrero humano conocido como Drabe. O Draven. Durante innumerables duelos, el arma absorbió la cólera y la sed de venganza de Draven contra quienes le agraviaron. O sea, es un arma maldita. El Vengador Oscuro tiene la mala fama de poseer una feroz sed de sangre y de masacre. Cómo mola, ¿no? Este es lento. Me la cojo.
Y esto es... ¡Ey! Me la pillo. Sí. Bien, 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 bien. Uy. Armas... ¿Esto qué es, tío? De nivel 5. ¿Esto es rápido? ¿Esto qué hace? Pega unas hostias que flipas, ¿no? Defensa, poder de rechazo. Madre mía, del amor hermoso. ¿Y si hiciera esto? Ah, no sale. Ah, qué cabrones. Claro, y esto es equipar o soltar. Esta no es maldita. ¡Esta no está maldita! Este es el mazo. De sabio. Voy a acumular, ¿eh? Voy a acumular. Ah, mira, objeto especial. Muy bien, muy bien. Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Es eso, es que ahora he perdido el ritmo. No sé dónde estoy, tío. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién tenía que ir a ver? A ver. Hostia, estoy empanadísimo hoy, os lo juro. Vale, tengo ya... Este lo tengo. Marcar como activa. Fuego del acedor. Este... Esta no se puede marcar. Esta ya la tengo. Vale, esta ya hemos cogido la bandeja. Así que es el fuego de la montaña. No, no queda otra. Vale, va, pues vamos. Esta vez se me ha dado mejor, ¿eh? De hecho, no he gastado ni un solo botiquín. Es que es eso. Entre que estoy medio sobao y que aún sigo teniendo la memoria muscular de guerra. Es una mierda, tío. Tener en cuenta que en guerra han sido muchas horas jugando. Y el sistema de combate, aunque parezca igual, no es igual. Guerra es más... ¿Cómo decirlo? Es diferente. Es diferente, es diferente. Y luego una cosa, que de ahí se nota un mogollón, es el tema de las esquivas, tío. Con guerra era diferente la esquiva. O sea, aquí se nota, con este se nota. Eso me zurran tanto. Como siempre pasa, me adaptaré a su sistema de dash. Vale, cuando ya me haya pasado el juego. ¿Y esto qué es? ¡Dinerito! ¡Oh, sí! Yeah. ¡Oh, no! Que me dejo una vasija, no puede ser, ¿eh? ¡Buah! ¡Me dejo tres! ¡Madre mía! ¡Pecao! ¡Pecao! ¡Ahí, ahí, ahí! Haciendo piruetas, chaval. Es que este es un saltimbanqui, tío. Hostia. Buah, parecía un martillo, pero no, 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 no es. No hace falta cerrar así por las buenas, ¿eh? Oh, sí. Vale. En serio, esta es una palanca, ¿no? Hay que hacer fuerza. ¿Esto está abierto? Ah, esto es lo que vamos a abrir, lo más seguro. Este es el cofre que he visto antes. Claro, este es el cofre que he visto antes. ¡Ay, el cofre! ¿Cómo accedo ahí? Tal cual. Claro, ya está, tío, ya está. Ya nos hemos hecho el mapa, joder. Pues no era ese el cofre. Aún me sigue faltando ese cofre. Cago en la mar, tío. ¿Cómo se abre esta mierda? Vamos. Que bajen los pendones. Madre mía. Te hago contrapesos, ¿no? Y se abrió una puerta. ¡Buah! Estás que meto yo ahí la cabeza. ¡Ah! El caldero completado. Vuelve con Alía. Vale, así nos pegamos con Zane de paso, ¿no? Y hacemos también la secundaria. Ahora al salir tenemos que hablar con el cachorro. ¡Ey! Oye. ¿Y el cofre? Hostia, genera una mierda, ¿eh?
Vale, me lo llevo. ¡Oh, hostia! ¡Oh! ¡Armas nuevas! ¡Cómo mola! Equipar. A ver, a ver. Mola, molaría que estuvieran malditas. Malditas estuvieran. Equipar, soltar. Joder, qué lástima, tío, que no estén malditas. Ah, coño. Ah, no, sí, sí, sí que hace fuego. O no. Daño por fuego. Hostia, qué guapo, ¿no? Pasa que está claro, está, saca vida si haces ejecuciones, pero como sinceramente no estamos haciendo ejecuciones. Hostia, esta es buena, ¿eh? Esta es buena, tío, esta es buena, sí. Wow. Oh, sí, baby. Oh, sí. Me gusta, me gusta. Vale, me molaría pillar unas malditas que estuvieran guapas, ¿sabes? Y empezar ahí a meterle. Así que todas las armas tochas me las voy a guardar. ¡Ay, que me quejo! Todas las armas tochas me las voy a guardar y así... cuando pille una maldita voy a empezar ahí a chetarla a lo bestia. He topado. De hecho, esta secundaria que vamos ahora, esa, cogeré, la descompondré y se la meteré a la guadaña. Cuando encontremos una guadaña que se pueda hacer, claro. ¡Cachorro, hombre! ¿Qué pasa, orejitas? La montaña tiene voz. ¿A que sí? No, no, no importa. Has hecho lo nada, que nosotros. Moviendo unas palancas, no, tirando de unos hilos. Tienes que darle la buena noticia a Alia en cuanto puedas. Sí. Encontré la bandeja que buscabas. Eres mucho mejor tipo de lo que sugiere tu nombre. Muerte. Estoy en deuda contigo. Qué guapa, ¿no? He subido de nivel. Oh. Bien, ¿a qué esperas? Nadie ha hecho nada interesante quedándose quieto como una estatua. Atua. Vale, tengo punto de habilidad. Ahora, ¿os acordáis lo que hablamos? Ahora mi cuestión es, mi pregunta es, si me pongo esto, todos los enemigos alcanzados por el tajo teleportado tienen probabilidad de ralentizarse por congelación. ¿Vale? Si me pongo esto, ¿esta la puedo tener activa? ¿O no? Esa cuestión. Vamos a probarlo ahora. O sea, teóricamente sí, ¿no? Es acumulable. Inmolación con sus 9 de daño por segundo y ineludible con sus 2 segundos. No lo sé. Lo probaremos ahora. Cuando nos peguemos con alguien. Vale, entonces tenemos que ir ahora mismo a... pues a la zona de inicio. Vale, tenemos que... coño. Acepto. Te ha vuelto así. ¡Uy! ¿Esto qué era? Ah, es verdad, aquí es donde estaba Samael. Ahí, Samael. ¡Uy, Bulgrim! ¡Madre mía! ¿Cómo se me ha ido la olla? Bueno, Samael tiene que aparecer, en la intro sale, así que tiene... aparecer tiene que aparecer. Vale, la fragua. Viaje rápido. Vale, va. Sí. ¡Oh, me da el logro de explorador por usar el viaje rápido! ¡Cómo mola! Tripetra. Bueno, tío, vengo a pegarme contigo otra vez. ¿Lo intentamos? Venga, vale, está este derroto. He subido un par de niveles. ¿Cómo se propagaba el fuego? Hay que ser. ¿Quedan cejas bajo esa máscara? ¡Qué cabrón! Muy bueno, mira cómo se parte. ¡Qué hijo de puta, tío! ¿Esto qué es? Mientras mantiene hacia... ah, vale. Portador del poder. Mientras esquivas hacia adelante, un ataque de explosión a cubrir. Vale. Sí, bueno, esta me la voy a meter. Tengo 4.000, ¿no? 5.000, oh, qué bien. Puño de Dios. Un ataque de aproximación a la cubierta de distancia y levanta del suelo a los enemigos pequeños. En el aire, vale. A ver. Ah, no. Me interesa seguir acumulando. Lo del golpe de segador. O sea, los golpes guapos son los caros. Vamos, pocas palabras. Ataque meteórico. Muerte se impulsa rápidamente hacia el suelo.
Lo que veo, sí. Va, hasta. Nada. Mierda. Bueno, va. Vamos a pegarlo, chaval. Sorprende que hayas llegado tan lejos. Tampoco es que haga nada. Vamos a ver. Vamos a ver, chaval. Déjame enseñarte cómo se abre. ¡Qué cabrón eres! ¡Oh! ¡Te he derrotado! Y he subido un nivel. Hostia, qué bueno, ¿no? Bien, 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 bien. A ver, pues nada, otro puntico a poner. ¿Esto qué es? Medidor del segador. Aparece la auténtica encarnación de muerte y desata el ataque giratorio de guadaña que arrastra a los enemigos que hay alrededor. Cuesta 200 de ira y causa 200 de daño. ¡Hostia! ¿Se ha desbloqueado esto? ¿Esto qué es? Defensa de égida de muerte se rodea de sí mismo de un escudo necromántico que aumenta la defensa significativa. Bueno, aumenta significativa su defensa. Vale, sí. Y la resistencia. Causa. Añade 41 de defensa mientras estás activo. Hostia, ¿cómo no? ¡Hala! Bien, bien. ¿Y esto qué es? Furia sin fin. La regeneración de ira aumenta durante varios instantes tras recibir un tajo de... interesante. Esto está interesante, el tema de aumentar la ira. Vale, aumenta la regeneración un 40% durante 10 segundos. Aumenta la probabilidad de golpe crítico a los ataques de estajo. No interesa esto. Hombre, sí interesa, ¿sabes? Algo que interesa, tío. Es un 40% durante 10 segundos, ¿sabes? Y haces tres veces seguidas, por así decirlo, el tajo, tío, hostia, no me jodas. Es un 120, ¿sabes? Vale, bien. Tienes suerte. No, es que he ido por ahí, he subido de nivel. No es lo mismo pegarse contigo de nivel 1 que de nivel 4. Vale. Contra guerreros viejos sabes luchar, pero para ganar fama tendrás que hacerlo mejor. ¿A que sí? Beicin, Akinda, Argun, son aquellos a quienes los hacedores llamamos muerte. Mátalos a todos y tal vez reconoceré que eres el auténtico segador. Suena a desafío. Hostia, tres objetivos. Espera, espera, me apunto los nombres. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos tres objetivos. Uno es... Me imagino que serán repartidos por todo el mapeado. Izir... ¡Ah! Gorbud. Ese es el gordito, el del bosque. El Gorbud. Vale, hombre, yo creo que ese ya me lo podré cargar, ¿no? Y a Chidna. Vale, uno sé dónde está. Uno está localizado. Vale. Si voy a ser tu verdugo, quiero saber más sobre los seres a los que debo matar. Ahí, ahí. Te diré lo que sé. ¿Dónde puedo encontrar a Beicir? Ah, es Beicir. De su especie, nos daban caza por el país de las fraguas mientras convertíamos este mundo en nuestro hogar. Cazamos y abatimos a esas bestias feroces una por una. Beicir excavó una profunda madriguera. Y solo sale de ella. Joder, qué codos más callosos que tiene muerte, tío. Que es una bestia de fuego y humo. Y que construyó su guarida bajo tierra. De fuego y humo. Hostia, de grimazo, ¿no? Y Gorbud. Gorbud fue en tiempos amigo de mi pueblo. ¿Por qué buscas mi ayuda? La corrupción ensucia nuestro bosque. Gorbud es de la misma madera que sus árboles. Lo que infecta a uno, infecta al otro. Argul está poseído por la corrupción. Hay que acabar con... Argul, espera, ese no estaba antes. Ah, ¿será que solamente sale rama de tres? Y sin embargo habían cuatro. Argul. Incluso yo he oído hablar de Akidna. ¿Por qué la quieres muerta?
Una vieja deuda, contraída antes de tu época. Todos conocen el reino tenebroso de Aquietna. ¿Por qué no vas allí y la matas? Lo intenté, pero el caos se ha apoderado de su reino. Los señores araña han bañado en sangre su trono. Y no hay rastro de Aquietna. Seguí su pista durante años, hasta el reino de los muertos. Luego ocurrió todo esto. Volví a casa con mi pueblo, dejando viejas deudas por cobrar. La verdad, lo de Aquietna me suena el nombre. No sé de qué, pero me suena. Háblame de Árgol. Es un demente, una bestia, asesina. Yo mismo le vi en acción cuando el señor de los huesos actual derrotó al rey loco de los no muertos. Ah, muy bien. ¿Entonces Árgol ya no vive? Mis huesos me dicen lo contrario. El viejo rey vive. Estoy seguro. Vale, pues nada. Pollata, muchas gracias. Encuentre mata. Vale. ¿Se ha quedado bugueado el texto? Te iba a decir yo, ¿qué pasa? Vale, pues nada, pues a la marcheta. Pues vamos a hablar con la señorina. ¡Eh! 6.000 puntacos. Espera, tío, que ya puedo comprarme una habilidad. Grandullón. Ya me puedo comprar una habilidad. ¿Esto era? Ah, no. Vale, golpe secador. Este es lo que me voy a poner. Este es el ataque, ¿eh? Torbellino, golpe secador. Aquí, este. Te ¡sí! Vendría bien estirar antes de intentarlo. Uno, dos, tres. Vale, bien. Sale ahí el segador y mete la hostia. Bien, bueno. Bueno. Ese es más rápido. Aquí tengo algo nuevo. Nada, tío. Yo esto no sé qué es, tío. La pelirroja. Jinete, el fuego de la montaña fluye otra vez. Como te gusta, sí, ¿eh? Liberado por mi mano. Estás al diente. Karn, el cachorro. Si no tiene ni idea. Aún así, la fragua arde de nuevo. Ya sabes lo que te espera, jinete. Para acabar esto, debes restablecer las lágrimas. No soy tu recadero, Cedora. No, pero nuestros destinos ahora están unidos. Ayúdanos. Uy, nuestros destinos están unidos. Entre tanto, toma esto. Tal vez te sea útil. A ver, ¿qué me vas a dar? ¡Pistolote! ¡Para el más machote! ¡Oh, sí! Me suena de algo, el logro. Redención. Vale, ponte pistola que perteneció a Disputa, hermano de muerte. ¡Ah! Esta pistola pertenece a mi hermano Disputa. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé. Pero hay otros objetos que puedes cambiar ahora. Restablece las lágrimas y vuelve a verme. Háblame de las lágrimas. Había dos cosas que alimentaban vuestra fragua, fuego y lágrimas. Fuego para despertar a la tierra y lágrimas. Sí, para que cantar. Son las dos torres. Dos, la del infierno y la del cielo. La del fuego. Entonces no bastará la del con el fuego. Agua. No, necesitamos ambas cosas. ¿Dónde hallaré las lágrimas de la montaña? Al oeste. Pasa el fiordo y ve hacia Fortagua. Dentro encontrarás las lágrimas. Echa un vistazo. Tenemos cosas nuevas. Comprar, no pienso comprar nada. Por muy guapo que esté. ¡Hola! ¡Cómo mola esto! ¡Joder, tío! No voy a dejarme. Además, seguro que es lenta. ¿Ves? No voy a dejarme corromper. No. Hombre, si hubiera alguna maldita, a lo mejor sí, ¿eh? Si hubiera maldita, sí. ¿Ves? Ahí sí que te lo digo. ¿Quién era, tío? ¿Eh? Pues, hombre, la verdad es que quiero hacerlo. Están chulas, ¿eh? Pero no. No voy a gastarme un duro en ti. Ni uno. Dan una puta miseria, tío. Vengador oscuro, ¿sabes? Madre mía, el trasto ese.
Que son 20. Esto sí, pues esto no vale nada. Va muy bien. Valus le dará buen uso. Lo dejo así. Vale, forma de segador, coño, mando dos logros. Fuego de la montaña y lúgubre cosecha. Vale, la imparable forma del segador permite a muerte infligir y soportar gran cantidad de daño. Mata enemigos con ataques de segador para lograr energía de siega. Vale. RT. Digo, RT. Buena suerte. Hasta luego, chata. Habla con Khan. ¿Me tengo que ir otra vez hasta allá? Madre mía. Bueno, de todas maneras hay que explorar, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Cólera sepulcral. Aumenta la probabilidad de golpe crítico de los ataques de tajo. Aumenta la probabilidad de golpe crítico con 10. Luego está esto. Fuerza sobrenatural muerte aumenta durante... Esta no me la voy a poner. Mientras... Mientras imparable está activo, muerte tiene mayor probabilidad de realizar un golpe crítico. Y luego tenemos esto. Mientras imparable está activo, muerte tiene la probabilidad de lanzar un segundo golpe con cada ataque. Tenemos esto, golpear a los enemigos. ¡Wow! ¡Tío, tengo un pistolote! A ver. Vale, a ver, espera. ¿Dónde tengo equipado esto? Vale. Tema de las habilidades, esto... A ver qué me ha dicho. Pues nada, ahora ya es eso, ¿no? No queda otra. ¿Eso de ahí enfrente qué es, tío? Talismanes consumibles. Lo vi, no sé cuándo lo vi. Y dije, coño, tengo que ir ahí. ¡Ah! La del pelo blanco. Me han dado la carta de la tía esta. ¿Qué pasa, Albina? Esperábamos tu llegada, jinete. Tu sombra se cierne desde hace mucho sobre este reino. Hostia, 50 Muchos minutos. Muchos conocen al segador, anciana, pero yo no te conozco a ti. Anciana, pero eso está hecho un yogurín. ¿Qué dices, anciana? Pero la corrupción anida. Madre mía, muerte, pero ¿qué eres? ¿Un niño de teta? Madre mía, por cierto, hablando del tema. Aliviar nuestro dolor, pero nuestras almas anhelan un solo consuelo, la muerte. No tenemos esperanza. ¿Qué haces? Estás desesperada. Y aún así, creas vida de la tierra. Soy chamán. Me debo a mi trabajo aún en tiempo. ¿Cómo de me mola la skin de la pava? Somos como la vid. Echamos raíces, florecemos y al caer, sembramos semillas sobre la tierra. Un ciclo eterno. No puedo detenerlo. Y a ti tampoco. Cuéntame más sobre el árbol de la vida. El bosque alrededor del árbol está corrompido. Lo sabemos. Y hambriento. Eso ya no lo sabía. Puedes llegar hasta el árbol y seguir respirando. El camino de un hermano te preocupa. Es tu pasado, pero también tu futuro. Sí. ¿Cómo? Es para hablar de los jinetes. Muria, la chamana hacedora, te ha dado este espaldar. La senda de un hermano te preocupa, ha dicho. Es tu pasado, pero también tu futuro. ¿Esa no es la hombrera de guerra? Piedra, madera, hierro. Los dones de los hacedores. Jinete, ¿alguna vez has dudado de tu futuro? No. Alguien como tú trataría de cambiar un destino que no le agrada. Es un camino largo y peligroso. Sí, bueno, lo que estamos haciendo, ¿no? Por guerra. ¿Y en qué te concierne eso, chamán? Es que soy hábil creando talismanes. Si reunieses los materiales adecuados y me los trajeses, ¡Ala! Te haría un potente talismán para ayudarte en tu viaje. ¿Qué dices, guapa? Vamos, ya mismo. Hueso de acechador, rocío mordiente y piedra tallada. Nada, eso se encuentra en el súper, muy fácil. Sencillo. ¿Dónde puedo encontrarlos? En algún lugar del país de las fraguas. Pocas veces salgo de Tripetra, pero ese cachorro Karn siempre anda explorando. Él puede contarte más. Vamos, que hay que grabar con Karn, sí o sí. Comprar talismanes. Viejo, vuelve a ser nuevo. Ay. Ay, chatina. Joder, está como un queso, la blanquita, ¿sabes? Ya.
Vale, pues nada, pues lo dejo así y ya está. Un placer, chata. Un gustazo. Encuentra a Khan y habla con él. Joder, macho. Todo el mundo dice, el cachorro tal, no sabe. Pero joder, todo me lleva a hablar con el cachorro, ¿eh? Vale, pues la historia es... La historia es... Eso ya lo tendré que dejar para el próximo capítulo. Porque os acordáis, por el mapeado encontramos un montón de cosas. ¿Qué es eso? Ah, vale, sale ahí. Vale, vale. Encontramos un montón de cosas. Así que lo más seguro, pues va a tocar. Y voy a tener que volverme a explorar todo, ¿vale? Para encontrar las piedras. Es lo que hay. Es lo que hay. De paso, si queréis, en el próximo capítulo, ya que tenemos que volver a hacer todo esto, vamos a hablar con Bulgrim e intentamos cargarnos a Gorbud. Un ejemplo, y así nos lo quitamos de encima. Así podemos ahora, que hemos subido a nivel 4. Bueno, no, mentira, hemos subido más, ¿no? Porque ahora con la tontería he subido un par de niveles. ¿De qué nivel soy ahora? De nivel 6, hostia, que con la tontería he subido un par de niveles. Vamos, ahora yo creo que me cargo a ese cabrón, pero vamos, a hostiazos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Esto qué es? Esto es caca. Oh, Dios, ¿qué dices? Me la pongo. Hombre. Hombre, y tanto que me la pongo. Es que es la hombrera de guerra, tío. Qué guapo, nano. Qué guapo. Está guapa, está guapa. Pasa que es que guerra es muy voluminoso. Muerte es más pequeñito, más chaparrete, ¿sabes? Deja, le pones la hombrera de guerra y te quedas, madre mía, eso más que una hombrera parece un escudo. Para dejarlo aquí, tío, joder, macho, se me ha subido una puta hora. Vale que tengo que hacer recortes y tal, pero pff, la hora no me la quita nadie, ¿sabes? Manda huevos. Pues nada, buenas gentes, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba para ser vídeo favorito y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Pues bien, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Darksiders. Ale. ¡Hasta luego!